esta situación del niño Daniel Emiliano, quien fue atropellado en días pasados y que se encuentra pues muy grave debido a las lesiones que le ocasionó este sujeto, identificado como Rubén Zapata Gutiérrez, quien pues en caso de no reparar el daño, de no estar cumpliendo ahí con el pago de los gastos médicos, podría quizá pisar la cárcel. Esto lo dijo Rodrigo Chaires Zamora, quien es delegado de la Fiscalía aquí en la región centro. El Ministerio Público continúa con la investigación en contra de Rubén Zapata Gutiérrez, quien atropelló al niño Daniel Emiliano y con cuyos padres firmó un convenio de reparación de daños, que solo cubrió parcialmente, informó Rodríguez Chaires Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado. Existió un convenio, pero esto fue de manera provisional. Hubo una persona que fue puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de retenido. En su caso, derivado de la investigación, pues se advirtió que era un hecho que pudiera constituir un delito, que incluso pues podía tener una salida alterna, en este caso el convenio. Sin embargo, de lo que se ha presentado posteriormente, pues hemos tenido conocimiento de que parte de la reparación del daño pues no ha sido cubierta, no obstante que estaba este convenio abierto. El Ministerio Público, en consecuencia, pues continuó con la carpeta de investigación. Igualmente, no obstante el convenio, se puede continuar con la carpeta de investigación como está siendo el caso, más atendiendo a las necesidades de los padres de familia, que así lo han externado, que las cantidades por la reparación del daño, en su caso por la atención médica, pues se han estado incrementando y no ven por parte de la persona que está siendo señalada como probable responsable pues un cumplimiento parcial en cuanto a los gastos médicos. Derivado de esto, una vez que se concluya el 100% la carpeta de investigación, caso de persistir algún incumplimiento, pues nosotros tendremos que turnarla ante una autoridad judicial para seguir hasta su conclusión total, cuando menos en su primera fase, este evento en el cual desafortunadamente una persona menor de edad se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica. La enorme deuda que se mantiene con un hospital privado donde era atendido Daniel Emiliano es de 532 mil pesos, por lo que se tuvo que abandonar el nosocomio e ingresarlo a la clínica 7 del IMSS para continuar con su atención médica, donde su estado de salud es reportado como grave. Para Zócalo Monclova, Alexis Macié.